Los patronos fundadores fueron la Federación Española de Hemofilia, entonces se llamaba Asociación Española, que integraba en todo el territorio nacional como ahora, representado por mi persona, porque fui elegido en dicha Junta Directiva Nacional, por el presidente de entonces, que era hemofílico, José Alonso Gómez, un gran hombre, una gran persona, el principal promotor de esta fundación, y por un abuelo de un hemofílico que se integró también en la hemofilia y en el patronato, que era el general Galinsoga.